Es muy importante porque los países con los que Colombia ha suscrito acuerdos comerciales hasta el momento y que están vigentes son grandes importadores de estos productos. Es decir, economías como Estados Unidos o economías de bloque, como el caso de la Unión Europea, son netos importadores de calzado y de productos de marroquinería. Inclusive Estados Unidos es tal vez uno de los países que más importa y consume calzado y productos de confección del sector textil y moda. Casi 91 mil millones de dólares al año importa a Estados Unidos de todo el mundo. Ahí hay una gran oportunidad para nuestros empresarios. Y ya está pasando. Cuando pusimos en vigencia el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en mayo 15 del año pasado, y si hacíamos la evaluación recientemente con los productores de calzado y de cuero hace un mes aquí en Bogotá, aparecieron 42 nuevas empresas exportando al mercado americano en solo un año de vigencia del TLC con Estados Unidos. Más de 40 empresas que por primera vez tocaron suelo americano con sus productos. Y más de 12 productos nuevos del segmento de calzado y marroquinería y de cuero que por primera vez tocaron el suelo americano. Eso en tan solo un año de vigencia del acuerdo.